es muy importante mencionarlo, que cuando se inicia la pandemia teníamos que hacer home office o trabajar desde internet, y esto lo conocían perfectamente los ciberdelincuentes, por lo cual pues obviamente que se incrementó toda la modalidad de estafas o fraudes a través de medios digitales, en los cuales pues siempre es un número el que más aboca a la Policía Cibernética, a la Secretaría de Seguridad Pública, ya que es el número mayor en cuanto a ciberdelitos se refiere. ¿En números de qué estamos hablando? Estamos hablando de 200, arriba de 200 casos de fraude en lo que en su tema de ciberdelitos. ¿En lo que va de la pandemia o en lo que va del año? En lo que va del año. Ahora, las advertencias que le den ustedes al ciudadano, precisamente, ¿cuáles son? Pues es desconfiar. En las redes sociales es muy fácil mentir. Ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones, es muy fácil mentir a través de las redes sociales. Podemos fingir que somos otra persona o podemos hacer parecer una oferta muy maravillosa. Entonces lo más importante es comparar, desconfiar y no caer en depósitos antes de hacer un contrato o haber visto. Ahorita hemos visto la modalidad de rentas de casas vacacionales en destinos turísticos como Mazatlán, en las cuales se ofertan en grupos de compra y venta casas con alberco, etcétera, para familiares en vez de hoteles, en las cuales pues les ofrecen lugares muy atractivos, les piden el depósito y se resulta que es fraude. Entonces pues hay que desconfiar mucho sobre este tema. También hay una nueva modalidad de smishing, en la cual es a través del WhatsApp, en la cual te hacen creer que hubo un movimiento desconocido de tu estatus bancario, en la cual ya después ellos te piden contactar por teléfono y te piden, hay una aplicación que se llama, que hace básicamente es controlar tu teléfono vía control remoto, en la cual ellos te piden que instales esta aplicación, y pues imagínate, ellos tienen el control de tu teléfono celular vía control remoto en cualquier otra parte del país. ¿Aquí en Durango se han dado casos ya de esto? Bueno, no, afortunadamente no hemos tenido un caso, pero hemos tenido casos similares en cuanto a hackeos de redes sociales, principalmente a las jovencitas, donde tratan de hackear sus cuentas de Instagram en búsqueda de fotografías íntimas para después caer en la extorsión, o utilizan estas cuentas para pedir dinero a sus contactos que tengan agregados ellos. Que lo hacen a través de mecanismos como encuestas, ¿no? Y este tipo de cosas. No, lo que llega un correo, les mandan un correo a su cuenta, donde su cuenta de Instagram está comprometida, en la cual ellas tienen que hacer algunas adaptaciones, y cuando hacen este tipo de modificaciones es como ellos obtienen el ingreso de la cuenta de Instagram.